La que llegás como protagonista destacado de la temporada de Top Race Series, pero con lo que te hiciste en el año te sirvió para llegar hasta acá, porque acá es a todo nada. Sí, lamentablemente es así, como decís vos. Creo que un sistema parece muy injusto. Por ahí creo que no se pensó en todo el trabajo de un año que hace un equipo, un piloto, sponsor, todo. Y bueno, no creo que no es justo que se en una sola carrera se pueda definir un campeonato. Para eso están las 12 fechas y bueno, hoy nos toca correr así, vamos a poner todo para tratar de ganar el campeonato. Pero bueno, espero que para el año que viene lo cambien, creo que no es justo para nadie sobre el sistema ese. Y con respecto al auto, estamos bien y como te digo, creo que vamos a tener un buen fin de semana. Más allá de esa bronca por lo que acabas de contar, ¿cómo estás vos para esta definición del campeonato acá en Río Cuarto? No, bien, de primera, intacto, vamos a hacer el trabajo que venimos haciendo siempre, paso a paso, las tandas, el entrenamiento siempre lo usamos para que el auto funcione bien, que el auto ande rápido y bueno, poder clasificar adelante va a ser muy importante, así que bueno, creo que esos son los pasos que tenemos que hacer mañana y bueno, nos va a dar seguramente un buen resultado. ¿Qué onda tus compañeros de equipo? Digo, van a jugar un papel bastante importante. Sí, los vamos a hacer trabajar, los tenemos que hacer trabajar para el equipo. No, bien, los chicos van a trabajar, seguro vamos a, más que nada, a trabajar en succión para poder clasificar bien. Va a ser muy, muy importante porque esta recta es muy larga y la verdad que te ayuda mucho clasificar con succión. Bueno, me va a servir a mí, le va a servir a los chicos, así que vamos a trabajar en equipo para tratar que el SD se pueda llevar el campeonato. La última, ¿cómo te ves el día domingo al final de cuando bajes la bandera cuadro? Y la idea, espero verme festejando, realmente es lo que estoy deseando, festejar con el equipo y bueno, disfrutar de todo el trabajo que hicimos el año, poder disfrutarlo en esa carrera cuando me baje la bandera.